Hola a mis amigos de YouTube, bienvenidos a su canal de su amigo ShadowMan64. Pues el día de hoy tenemos otro pequeño unboxing. Vamos a ver. Bueno amigos, pues aquí estamos con otro video más aquí en el canal de su amigo Shadow. Y bueno, vamos a hacer este pequeño unboxing que tenemos de una carcasa de nuestros amigos de Apple. Por ahí se adquirió y pues vamos a abrirla. Pues aquí lo tenemos, aquí está, tenemos esta esa funda, más que nada funda en vez de carcasa, y por ahí corrigiendo para todos los youtubers. Y bueno, y aquí la estamos quitando, ok, vean, y aquí dice lo complicado que es el instructivo de lo difícil y complicado que es para colocarla en un iPhone. Es algo muy difícil, por eso estoy haciendo esta explicación para todos aquellos que no lo saben, ¿verdad? Ok. Y aquí está. Ahora sí que yo, en lo particular, si hicieron los ahorros y el gasto y el esfuerzo de adquirir su celular, pues busquen una carcasa, ya sea original o de otra marca, pero que por dentro esté bien protegido. A esta en particular que me gusta es que es terciopelo, por lo que va a proteger bien el equipo. El equipo en cuestión, que pues ya saben, aquí está el unboxing y el review de por ahí el celular que adquirí. Aquí está, aquí lo están viendo, chequen. Y a los que no lo han visto, pues vayan para allá y denle like. Bueno, entonces, aquí está. Como pueden ver, es de piel. De piel. Y por dentro tiene gamuza. Ok, muy bien. No es piel sintética, es piel. Muy bien. ¿Qué más tenemos en la cajita? Pues ya nada. Aquí ya más trae. Es todo lo que venía. Pura carcasita. Y bueno, pues aprovechando, vamos a hacer el. Vamos a ponérselo a mi equipo, ¿va? Que por ahí, hace unas semanas por ahí lo adquirí. De una vez, ya que el equipo lo traía, aquí está, lo traía, tengo unas llamadas perdidas, todavía lo tengo aquí con los plásticos, ya vamos a quitarlos oficialmente de este iPhone X, vamos, ok, quitamos esta, y quitamos, y listo, ya está oficialmente listo para las huellas dactilares. Y que quedó todo manchado. Y vamos a colocar. Aquí se inserta aquí así. Y se mete aquí así. Muy bien. Y aquí queda la funda. Mamá, mamá, mamá. Y así es como queda esta funda. Vean. Aquí tenemos a nuestro amigo Pip-Boy. Hello, hello Pip-Boy. Aquí está, nuestro amigo Pip-Boy. Entonces, así es como queda ya la funda. Pueden ver, quedó perfectamente atrás. Pues como cualquier otra funda, de verdad, no hay mucho. Pero sí les recomiendo que sea una funda que por dentro lo proteja, porque luego los equipos quedan bien rayados. Y pues eso es todo. Bueno amigos, pues nos vemos en otro episodio más. O en otro video de aquí de su amigo Shadowman. No se olviden de darle like. No se olviden de comentar. ¿Sí? Y pues seguimos aquí con su amigo David Briones. ¡Vámonos!